sospecho, intuyo, que mucho antes del 18 de abril y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma electoral presidencial. Los hemos visto tomar pasos muy preocupantes. Vieron la respuesta de Estados Unidos. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de dirección y permita una elección justa y libre. Esperamos que hagan eso, pero si no, estamos preparados para implementar nuestras sanciones. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele click a la campanita.